¡Ey! ¿Qué andan haciendo? Estoy desempacando las cosas de Halloween. ¿Es en serio que después de todo lo que nos ha pasado aún quieres festejar Halloween? No voy a culpar una festividad solo por nuestra mala suerte. Bueno, te apoyo. También quiero party. Ah, pues ya que quieres ayudar, ve por una calabaza grande. Es lo único que no tenemos. No te preocupes, yo la traigo. Ah, pues ve por ella, mientras yo voy a decorar. ¡Ay, Valentina! ¡Me asustaste! ¡Ya llegué! ¿La encontraste? ¡Claro! ¡A verla! Oye, te quedó súper bien la decoración. Solo falta esto. ¡Wow! Está súper padre. Me encantó la calabaza. No, y encendida se ve mejor. ¡Wow! Quedó muy cool todo. ¿Te gustó, Tina? Oye, ¿de qué te vas a disfrazar mañana? No lo sé. Ahorita veo. Pues piensa algo bueno porque Valentina va a ser una brujita. Me gusta, pero me asusta. ¿Y a ti, Tina? Oye, Valentina, ¿te cuento una historia de terror? Hace 200 años, justo en un Halloween, existió un hombre que estaba súper loco y acabó con toda su familia. No le cuentes eso. Es solo una leyenda. El punto es que dicen que le cortaron la cabeza y él lo que hizo para poder sobrevivir fue ponerse una calabaza. ¿Y sabes qué es lo peor? Dicen que cada año regresa a cobrar venganza. Valentina, no le hagas caso, ya sabes cómo es tu niño. Yo solo le cuento lo que sé. Bueno, pues vámonos a dormir. Mañana vendrá lo bueno. Está bien. ¿Qué te parece, Valeria? Ay, otra vez el mismo vestuario. El año pasado te pusiste lo mismo. ¿Qué? Yo no me acuerdo de haberlo usado. Cuando tomamos las fotos de Blancanieves con Valentina. Es más, aquí está la foto. A ver. Está bien, me voy a cambiar. Bruja. Diabla, por favor. Valentina, voltea. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Te ves hermosa! ¡Guau! ¿Oíste eso? Sí. No se asusten, soy yo. Está bien, te perdono, es Halloween. Gracias, supongo. Oye, pues me gusta tu disfraz. No mientas, está horrible. Hiciste lo que pudiste. Maldita. Bueno, pues vamos a pedir dulces, ¿o qué? Vamos, Valentina, a pedir truco trato. Sí, truco trato. Ay, viste, ¿cómo le dieron noches a Valentina, verdad? Ay, ya sé, me cansé mucho. ¡Mira qué pasó! ¡Está todo tirado! ¡Y la calabaza no está!
Claro que no, si estuve toda la noche con ustedes dos pidiendo dulces. Quiero venganza. Parece que la leyenda cobró vida. ¿Pero cómo es posible? No sé si han notado que en esta casa todo es posible. ¿Y qué hacemos? No sé. ¿Y la leyenda cómo lo destruye? No lo destruyen, creo que la leyenda, él siempre acaba con sus víctimas. ¿Qué? ¿Y por qué nos ataca a nosotros? Tal vez porque esta casa está maldita. ¡Tenemos que hacer algo! No hay nada. Valentina ya está dormida. Qué bueno. Oye, creo que este demonio puede que desaparezca a las 12. ¿Es la Cenicienta o qué? No, pero la leyenda dice que solo vuelve la noche de Halloween y ya casi termina. ¿Qué horas son? Ya solo faltan unos cuantos minutos para las 12. Ojalá tengas razón. Tienes razón, pero antes de irme, acabaré con ustedes. ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? ¡Correr! ¡Ey, calabacín! ¿Dónde estás? ¡No te tenemos miedo! ¡Cabeza de calabaza! ¿Sabes qué provocaste? ¿Qué? ¡Que esté furiosa! ¡Eso parece calabaza maldita! ¡Eso es todo! ¡Solo funciona si lo decimos juntos! ¡Desaparece, calabaza maldita! ¡No funciona! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Es el reloj! ¡Ya son las 12! ¡La maldición terminó! ¡Aquí llegaste, calabacín! Fue un Halloween de locos. De hecho, ha sido un año de locos. Tienes razón. En realidad, hace un año le regalamos la muñeca a Valentina. ¿Crees que las cosas mejoren? Ojalá. Creo que debemos conservarla. ¿Pero por qué? Si está maldita, es mucho más peligroso que otra persona la encuentre. Está mejor con nosotros. Tienes razón. No podemos dejar que ataque a alguien más. Vamos con Valentina, pues.